Ahí va, no me pongas el culo así, que me pongo tonto. Hola, Venga, dale, dale. gentuza de Minecraft, soy Osorroso y estamos ¡LOL! con Lord Sebas y Broly y Iron Board. Me habéis dejado un puto corazón y medio. Yo no. Esto, estas la guardo. Ha sido Y nada, ese. este es el segundo capítulo de. ¿De qué era? ¿De supervivencia contra Withers? Sería supervivencia contra Withers. Y bueno, si recordáis en el capítulo anterior, pues llegamos hasta esta casita. Hemos empezado a conseguir ya cositas aquí con horno, baúl, mesa de crafteo. Abajo tenemos más cositas. Broly encontró diamantes, creo que fueron 8. ¿Vale? Y tenemos también un poco de cultivos que van a tardar en hacerse porque, como no tenemos ni huesos ni nada, pues van a tardar. Bueno, Iron yo estoy Board, si viendo zombies. recordáis, estaba desaparecido y sigue desaparecido porque apareció fuera de cámaras y se ha vuelto a ir. Sí, Así bueno. que, no sé. Hubo un momento en el que apareció. Y volvió a desaparecer, ¿no? Pero sí. Así es. Nos Es encontramos el fuera de esquivo. cámaras. Mientras estábamos organizándolo todo, lo encontramos. Y Estoy después, siguiendo Sebas, por lo ¿eh? menos, por lo menos sabe dónde está la casa. Bueno, Eso venga, es. al menos Claro, ya por sabe lo dónde está la menos casa, las menos mal. coordenadas sí las sabe. Así que cuando quiera ya volverá, si le apetece. Si no, tranquilo, no hay prisa. Si sabemos que si mueres eres un rival menos y ya está. Y Mejor nada, para no sé si nosotros, queréis pa. decir algo más en la presentación, pero yo creo que ya. Solo queda decir que vamos a intentar conseguir más recursos para estar fuertecitos. Withers, de momento, no nos han dado ningún problema, que están. Aunque ya os ha spawneado uno en el capítulo anterior y en Sí. este estará spawneando otro ahora mismo. Sí, algo así. Entonces, el Exactamente, Wither porque está sale de respawnando noche. para donde estoy mandando yo la dirección con la espada. Habla. Espera, lagueazo. Toma, lagas. Toma. Y Bueno, nada. una cosa. A mí me gustaría matizar una cosa y es que como esta serie la estoy grabando en 2.0 si todo va bien, deciros que no es que no me haya duchado en un día o dos, lo que tarde en subir de un capítulo a otro, simplemente que estamos grabándolo seguido. Entonces, por eso, tal y como acabamos un capítulo, nos hemos puesto a grabar el otro y es por eso por lo que me veis con la misma ropa, la misma barba, la misma de todo. Bueno, aunque Claro, y huele la misma mal, pero bueno, suciedad eso del es otro capítulo tema. anterior. Ya, pero eso es porque no me lavo los dientes. Y nada, Bien, empezamos. No sí, sé. ya vamos a ir tirando. Bien. Yo voy de vuelta a la cueva de aquí abajo a encontrar minerales, Sí, yo hierro, voy que es lo que me a. preciso. Yo me he ofrecido para ir a reventar bicharracos e intentar conseguir. ¡No, no, 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 no! Creeper, 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 creeper. Aléjate. Ten cuidado, Broly. Vale. Bien. Yo había dejado hierro aquí calentando. ¡Lol! ¿Desapareció mi hierro? No, lo he cogido yo y lo he llevado arriba. Ah, ok. Creo que eran 12, ¿no? ¿No te acuerdas? No me acuerdo. A ver, aquí hay 23 de hierro. Bueno, no, había más. Lo que pasa es que alguien ha cogido. Hemos Ok, rapiñado todo. creo que eran 12. Yo los voy a agarrar solamente para hacer una pechera. De momento. Ahora, Así que son. a mí me vendría bien, ya que me voy a ir por la noche a buscar por ahí cosas, a mí me vendría bien un poco de equipamiento. ¿Qué queréis que os diga? Pero ahí tienes para A ver, yo armamento. voy a llevar todo Ok, te lo dejo, te lo dejo, te lo dejo. Voy a llevar todas estas Y me cosas al dejo piso de tres. arriba, chicos, porque aquí en el piso de abajo no nos interesa, ¿no? A ver, mira, ten. Claro. Sebax, Sebax, Sebax. Dime, dime, dime. Ahí te dejo el pico de hierro. El que me dice Ah, llegando ok, capitán. te doy aquí entonces los tres de hierro que iba a ser para el pico. Y ahí Vale. tienes más hierro. Ahí yo me puedo hacer pechera y eso, porque como me voy a ir campo otra vez, me voy a hacer una pechera y un casco solo, ¿vale? Y sobran Ok, 11 de ok. hierro para lo que podamos necesitar. Lo voy a dejar en el Perfecto. cofre y así me pongo la pechera, me pongo el casco y con una espada de hierro ya puedo hacer frente pues A lo que se te ponga. a un Wither no, pero a un Creeper, por ejemplo, sí que lo puedo matar sin que me mate él a mí. Exacto. Yo voy a Bien, buscar. a ver dónde habíamos encontrado la cueva aquí. Bien, yo voy a investigar por este lado a ver qué puedo encontrar. Si encuentro algunos minerales bastante buenos, está mejor. No, 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 hablando de Creeper. Vale. Los Creepers vendrían a ser los enemigos número uno de la serie. Ya te digo. Enemigo Sí. número uno mío. Supervivencia contra Creepers, temporada. Si Claro. supervivencia contra Más creepers Creepers y que algún Withers. wither. Y algún Wither. Bien, carbón necesito para antorchas. Si no, no veo nada. ¡Oh! Gracias, gracias, gracias. El Creeper me acaba de salvar de unos cuantos. No, no, no. La explosión hizo matar a algunos. Sí, pero lo que pasa es que está llenísimo de creepers. Hay que tener cuidado. ¡Toma ya! Muy bien. Me encanta.
utilizar los creepers. Soy el señor de los creepers. Los creepers matan por mí. Y yo mato conejos. Pobres conejos. No tenían la culpa de nada. Ay. Bien, a ver si encuentro algo de hierro. ¿Sabes una de las frases en las que se quedó la gente... que se le quedó a la gente grabada cuando hicimos la anterior serie? ¿Qué frase se le quedó grabada? Cuando tú dijiste lo de... ¡Tengo un huevo! Y yo te dije, tengo dos. ¡Ah! Sí, no, pero obviamente estaba preparada esa frase, ¿no? ¿Verdad, Broly? Claro, 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 claro. Detrás de cámara dijimos, sí, vamos a meter algo medio sarcástico ahí. Vale, necesito volver. Necesito volver porque... te van a matar. He salido sin comida. He salido sin comida y estoy... ¡No! ¿Por qué? ¿Qué puedes decirme cuándo es de noche? ¿Cuándo es de día? ¿Cuándo es de noche todavía? Y es queda de noche. Bastante. Cuando sea de día me dicen a mí también que tengo que salir por madera. Ah, hay un fail. El borde lo pueden pasar los monstruos, pero nosotros no. Ya, ¿a qué mola? No. Pero los monstruos no pasan el world border. Sí que lo pasan, sí. Sí que no, pero sí. Pasan de... cualquier cosa puede pasar de afuera hacia adentro, pero de adentro hacia afuera no puede salir nada. Qué guay, ¿eh? Pues a mí ah, me... perfecto. Sí, uy, perfectísimo. A Broly le encanta esa idea. Sí, más que nada porque me acabo de hacer pis. No me puedo levantar ahora porque estoy grabando un 2.0 por culpa de eso. ¡Ah! Está lleno de creepers. Y aquí está lleno de piedra, menos de hierro. ¡No! Uy, eso es estoy a un corazón y medio. Eso no, está cerca, ¿eh? Sí, ya lo sé, ya. Es que estoy volviendo. Me he cagado. Uy, se me rompió el pico. ¡Escapo! ¡Te veo! Hostia, pues estás full iron casi. No, he dicho casco y pechera. Hostia, es que... si esa zona está llena de bichos. ¡No jodas! ¿En serio? Pues yo vengo de allí. De la batalla épica. ¡No me pegues tú, cabrón! ¡No te pongas por en medio! Pues si yo llegué antes. ¡Mentira! Está grabado. Claro, está grabado que me pego por detrás, por la espalda. Nada. Vale. ¿Tú tienes un hacha? Sí, toma. Te la he tirado, ¿eh? Vale. La tienes en tu espalda, pero muy detrás. Vale. No traicionen a nadie, por favor. Bueno, ha explotado un creeper ahí. Sí, también lo he escuchado bastante cerca. Bien, chicos, tengo lapislázuli que va a venir bien para los encantamientos. ¡Pólvora! ¡Tengo pólvora! No. Yo también. Tengo un creeper aquí también. Así que si te apetece tener pólvora... ¡Hala! Tengo verdad, cinco de pólvora. Un montón. Se está haciendo de día, chicos. Sí. Ok, gracias. Y tienes un esqueleto detrás, ¿eh? Sí, qué bien. Sí, pero tranquilo que ya no te sigue. Se está resguardando del sol. Te sigue un zombie. ¡Te salvo! A ver, sálvame. ¡Oh, mi salvador! ¡Gracias! Oh, que no. Sí. No tengo nada. Voy a tener que buscar una cueva natural en búsqueda de... ¿La de hierro, porque... que encontraba antes? Exacto. Ok, perfecto. Ya me mudo para ahí. Ya tengo dos huesos. Hay otro ahí. Ahí estamos. Tengo un lag de puta madre. Yo tengo cinco huesos. Perfecto. Uy, encontré una fisura. Bastante bueno. Eso me suena. ¿A qué me suena? Por las fisuras. Ah, me ha muerto de hambre. Te sigue un zombie, Broly. Vale, yo me estoy yendo para casa. Voy a tratar de decir, no decir, mejor dicho, en este capítulo, tengo una idea. Mejor. ¡No, lo has las dicho! Las ideas me perjudican. ¡Es verdad, lo acabas de decir! ¿Te has dado cuenta? ¡He dado cuenta! ¡Acabas de condenarnos a todos! ¡Yo no me río, perra! Va, tírale. Continuemos mejor. ¡Una bruja! ¡Ten cuidado que estás te muy tirar fea, la poción de veneno! ¿Qué? ¡No! Se me ha salido un mensaje de estos del antivirus. ¡Lol! Y la bruja me ha pegado. Estoy envenenado, alguien me ayude. ¿Dónde estás? ¿En qué zona? Estoy llegando a casa. Ya te vi. Te tira poción de daño, ten cuidado. Vale, estoy yendo yo también. Estoy envenenado.
Bien, murió la bruja. Sí, yo la menos maté. mal. Necesito comida urgentemente. Tengo un lag de puta madre. ¿Aquí ha muerto alguien? Yo no. No, no he saltado de nada en el chat. Ya, es verdad. Pero no sé, he visto Iron por ahí tirado. No sé. ¿Iron tirado? Sí. ¿Dónde? Pero yo lo sé. Iron va a abandonar la partida. ¿LOL? ¿Qué ha pasado? ¿Iron? ¿Iron? Lag. Ah, la Iron. Ah, la Iron. Okay. Vale, vale. Oh. Entonces te la perdonamos. Estricto.com. Vale. Vale, este. Bien, yo preciso cueva natural. No sé dónde era que habían encontrado esa cueva natural. Yo preciso de comida. Yo tengo un bolito de conejo, pero me lo he cargado yo. Vale. Tengo una pata de conejo, a lo mejor eso da buena suerte. Pata de conejo. Podemos hacer pociones de impulso de salto. Oye, ¿los calamares dan comida? No, dan tinta. No, dan solo saco de tinta. Es que en mi serie de Magic World 2, que por cierto está en mi canal... Las ovejas sí dan comida. ¡Spam! ¡Spam! El otro día me cargué un calamar y me dio comida. A lo mejor es que se había comido. Claro, pero porque tienes mods. Ah, pero no tengo ningún mod raro de eso. Bueno, tengo el biomesoplenty. Claro. Así creo que ya de por sí te da comida en todos los... ¿Pero qué mierda? Todos los mobs. Bueno, voy a Bien, buscar voy a cerdos hacer... y vacas y cosas así. Yo también, estoy... Pero sin correr, ¿eh? Bien. ¡Caballos! ¿Dónde? Por donde he ido yo. Vale. Por aquí creo que era. Bien, ¿alguien tiene comida para compartir? No, estamos... ¡Cerdos! ¿Qué aparecía acá? Cerdos. Bueno, mejor dicho, cambio. De plural a singular. ¡Cerdo! ¡Escadmo! Lo había entendido ya, o sea, no hacía falta ese matiz. ¡No! ¡Leches! ¡Coño! ¡Si tú también has visto cerdos! ¿Por sí, qué claro. aparecía en una cueva 40 metros bajo tierra? A 3 metros sobre el cielo. ¡Chun, chun, chun! No, a tres metros sobre tierra. ¡Chun, chun, chun! ¿No es dos? ¿Dos metros bajo tierra? ¡Chun, chun, chun! Está para el chun, chun, chun. Bueno, estoy consiguiendo mucha comida. Para todo. Bien, en un cofre doble que arriba tiene un cofre solo, voy a dejar todo cosas que no me sirven, que quizás para algunos le pueda servir. Cosas que... mierda que no me sirve a mí, por si la queréis. No, pero son bloques. Sí, sí, casi. ¿Qué estoy haciendo? Redstone. Piel de conejo. Vale, por aquí parece que puede haber varias... voy a por champiñones. Champiñones. Y los hago crecer con huesos. Usted avíseme si me muero. También es verdad, yo he cogido champiñones de los rojos y los he dejado en el cofre. Vale, los hacemos crecer con hueso. ¡Ay, bambú! Perfecto, para hacer libros. Carajo, estoy haciendo en este lugar. Bambú. Bien, yo vi a Broly ahí, lo estoy viendo. Hola. Hola. Bueno, va, voy a dejarme. Voy para la pradera. Pa' ti, mi morra. A la pradera a ver si encuentro algo como la gente. Ese caballo que corre de bonanza. ¡Ovejas! ¿Las ovejas las queremos para algo? Eres la oveja negra del grupo. Venga. Da comida. Sí, también es verdad. En la última. En el 1.8 da comida. Exacto. Así que mátala. Sí. Estoy haciendo 6 chuletas de cerdo crudas. Yo tengo 29. Cógela, que se mueve. Tírale. ¿Dónde has dejado las cosas, Sebax? ¿Las cosas? En el cofre doble vale. tiene uno arriba. No sé si lo viste ahí atrás. Sí, sé cuál es. Ahora es cuando me encuentro un Wither. ¡Y pum! Te transformaste en Chocapic. Y se convierte en Chocapic. ¡Chocapic! Bien, yo encontré una cueva natural. Por ahora creo que la voy a pasar por aquí. Iron Bar abandona la partida otra vez. Creo que es por lag. Sí, seguro. A ver, bambú, el bambú estaba por aquí. Vale, vamos, seguimos. Por aquí no hay nada, por aquí no hay nada, por aquí no hay nada. Por aquí no hay nada, vale. ¿Aquí qué podemos dejar? Podemos dejar esto, podemos dejar esto. Nos falta setas de las otras. ¿Las rojas o las grises? Las grises. Vale, tengo 12. Pues ven aquí ya. Estoy yendo. Espera, que encuentro cerdos. Yo estoy encontrando muchos cerdos también. Me parece una burrada, pero en casa, ¿no? En casa hay cerdos.
Por ejemplo, veo a Broly, ya encontré un cerdo. Oye. Bueno, yo que no lo he dicho, por no dejarte mal. Otra bueno, vez. Estoy yendo a casa, lugar. Pero muy despacio, porque tengo mucha hambre. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estaban los caballos? Bueno, ¿dónde estaban los cerdos? Sí, donde estaban los cerdos y los caballos, pues más lejos. Yo no he visto caballos. Un poquito más, más lejos. Bueno, pues yo estoy yendo hacia donde los cerdos, ¿vale? He encontrado setas rojas, pero de, en plan champiñones gordos. A ver, ¿los caballos qué hacemos? ¿Los matamos o no? Podemos encontrar una dungeon y adentro tenemos monturas. Pero no sé si van a servir para... ¿Qué hacéis ahí con hornos? ¿Qué? Y haciendo comida. ¿Ahí para qué? Lleva a la casa. Pero comida para entrar en la cueva. Yo tengo aquí dos de comida. ¿Dónde estás, oso? Ven. Estoy aquí. Ten. Gracias. Para que luego digas que no te cuido. Oh, qué bonito. Ahora te estoy cogiendo todas las chuletas, pero bueno, da igual. ¿Alguien me viene a entrar a la casa? No hay nadie en casa. Toc, toc. Está la casa sola. Nos van a robar. Yo veo a Broly parado acá enfrente de los hornos. ¿Dónde? No. Broly. Broly en los hornos está delante mío. Está aquí. Nada, esta cueva no es cueva natural, Creo que os voy a dejar y voy a ir a casa, Vale, ve. A ver si ves Iron Board. Aquí hay Iron. Para mí, gracias a Dios. Yo creo que sigo así, va del Iron. Has encontrado a Iron. Pues Iron está en casa. This Iron Board. I like it. I like it. Creo que si sigo así va a tener que abandonar la serie, con este lag. No. Que va. No. Eso se soluciona. Positivismo. Bien, tuve que sacar la chuleta de oveja que pusiste en el horno, Broly, porque iba a calentar mi iron. Voy a buscar... ¿Tienes carbón por ahí? Ya está puesto. Ah, ok. Bueno, voy a ver si encuentro más iron, porque la verdad es que no tengo nada. Pero en casa hay. En casa hay un montón. Claro, pero yo decía para no quitárselo a ustedes, que quizás lo habían pero encontrado todos. Y eso. A ver, claro. Okay. Todos muchas gracias. ¿Cómo muchas que, gracias, amigos, por prestarme su iron. De nada, ya nos partiremos la cabeza. ¿Recuerda que tienes la liana aquí detrás? ¿La diana? No, no es una diana. Para todo el que sepa, no mires, no. Es una Ender Pearl. Claro, porque tú lo digas. Porque tú lo vales. Vale, vamos a seguir matando cerdos porque nos va a servir de mucho la comida. Y os... Sí, digo, ahora de momento tenemos bastante. Os informo de que llegamos a los 5 últimos minutos del capítulo, así que... Vale, pues voy a cultivar más. Y voy a ponerlos... ¿Finalizamos el capítulo en la casa, Broly, o aquí? Hombre, mejor en la casa, ¿no? Sí, yo iría en la casa, exacto. Todos okay, espera que esta vez tiene que despedir... En este capítulo, como dijimos que cada uno introduciría y finalizaría un capítulo, esta vez tiene que finalizarlo otra persona. Ok. ¿Esa persona sería yo? Por ejemplo. Ok. Estoy yendo a la casa. Me llevé todo lo que estaba ahí de los hornos y eso. Anda, cabezas. Y finalizamos ahí. A ver, pero los últimos 5 minutos no significa que vayamos a cerrar ya. Claro, pero mientras voy hasta la casa, que me estoy más perdido que... A ver, ¿dónde estás? ¿Por dónde era? Ah, era por acá. Bien. ¿Dónde estás? Ya recordé. ¿Has pasado el laguito? Mira, he hecho un montículo de adoquín aquí. ¿Qué montículo de adoquín? De adoquín aquí. Ah, se encerró alguien por un creeper o algo. Bien, tienen que ver el video porque lo acabo de ver. Lo se baja, habla solo. Sí. Pero él se entiende. Claro, no, yo pregunto y me respondo solo. Claro. Una de las ventajas de ser Lord Sebas. Una de las cosas que me gustaría hacer antes de finalizar el... Iron... Hola. Iron ya va full de hierro. ¿De hierro? Cabrón. Perfecto. Se va haciendo el loco con que tiene lag. Sí, es en plan, yo tengo lag. Claro, y después aparece full diamante. Se está haciendo de noche. Pues dale. Tengo 3 de iron. ¿Alguien me puede dar un poquitito más de iron? Aquí hay iron.
Ten, 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 ten. Lo he vuelto a dejar ahí. He hecho dos picos de hierro, así que si alguno quiere uno. Yo tengo todavía el que me habías regalado tú. ¿El que te has regalado? Claro. Hmm. ¡Ah! ¡No me lo había regalado! Bueno, yo voy a volver donde encontré los diamantes porque tengo pálpitos. En plan de, Broly, vas a volver a encontrar Debe diamantes. Debe haber algo ahí. Voy a hacer una serie de supervivencias contra Withers, en el cual voy a encontrar, en todos los capítulos voy a encontrar diamantes. Así que... Bien. Qué complicado, la Tiene fe en sí mismo. ¿Por qué no? A ver, ¿fue aquí donde encontré los diamantes? Sí. Vale. ¿Ves? Sin ver, te digo que sí. Sí. Eso es porque tú también tienes fe en mí, que no lo sepas. Claro. Tengo fe en Broly. Yo confío en ti. Oye, estoy cultivando aquí un montón, ¿eh? O sea que... I believe I can fly. Los cultivos no será. Bien, estoy dejando cosas en los hornos. Hasta acá vino un golem de nieve. ¿Un golem de nieve? ¿LOL? Hola, ¿cómo le ponemos al golem? ¿Y has hecho un golem de nieve? Sí. Tío, has llenado todo de nieve. A ver. Espera. ¿Podemos decirle a la gente? El nombre del golem se va a llamar Lord Osoboar YouTube. ¿Eh? Sí, hombre. Yo una mierda. Tú eres YouTube, Broly. Lord Osoboar YouTube. No. ¿Por qué no le decimos a la gente que vote? Que okay. El golem de nieve está defendiendo la casa. Claro. Que dejen en los comentarios un nombre la recha, gracioso. La guerra... La guerra... Bah, no sé ni hablar, tío. ¿La qué? Ahora, vamos a encerrar al golem para que no muera. Sí, pues lo vas a encerrar bien, ¿eh? ¡Un Enderman! ¿Quién se lo carga? Yo voy. ¿Dónde está? No se ha desaparecido. Es lo que tienen los Enderman. Desaparecen. Muere, maldito zombie. Está allí con el golem. No, está arriba de la montaña. Sí, lo vi. Se teletransportó arriba del árbol. A ver, lo mato. Tendré que salir yo. ¿Lo has matado? ¡Muere, maldito! ¡Ahí bajó! ¿Has matado a un Enderman? No, todavía no. Está aquí. ¿Has matado a tu símbolo? No, es mi hermano. ¡Ojo! ¡Bien! ¡Mataste a mi propia familia! ¡Es un gracias! Has dejado a una endermina. O sea que... ¿Los Sebas es chica? No, has dejado viuda a una endermina. Pero si... Claro. ¿Los Sebas es el marido? ¿Cómo va a ser el marido? Ha dicho que era su hermano. Yo dije que era mi hermano. Ah. No malentiendan, por favor. Vale. Y aquí no quedó el golem encerrado. A ver, Lord Sebas puede ser muy femenina cuando quiere. Pero... Bueno, no discutamos eso, por favor. No es tiempo. Es un buen debate que podrían dejar la gente en los comentarios. ¡Coño, un zombie! ¡Hostia, un creeper en casa! ¿Cómo le gusta a Broly todo ese tipo de temas, ¿sí? ¡Un creeper en casa! Sí. Bien, losa de piedra. Vale, estaría bueno para he defendido la casa con uñas y dientes. Hay un montón de zombies en casa, ¿eh? ¿En casa? Bueno, arriba de casa. Ah, vale. Mientras estén ahí arriba, a mí no me molestan. Pero no vendría mal en la puerta, Tío, los zombies huelen el miedo o algo de esto. Huelen el miedo, no sé ni hablar. Huelen la carne fresca y vienen directamente desde China, o sea. ¿Por qué desde China? ¿No pueden venir de otro país? No, porque China. ¡Oye! Me quedo bugueado en un árbol. That's racist. Bien, el golem le hice una plataforma para voy a morir, pueda disparar bolas de nieve y no escape. Lo sé, vas, ayúdame. Voy. ¿Dónde estás? No caigas en la ¡ah, trampa. Bruja! ¡No! ¡Voy a morir! ¡Me quedo un toque! ¡No! ¡Ven! ¡Un toque muero! ¡Ayúdame! ¡Rápido, ven! ¿Es un esqueleto? No lo sé, pero... ¡Uy! ¡Un toque muero! ¡Me tiró veneno! ¡Estoy muerto! ¡Mierda! ¡Qué pringao! ¡Tío! O sea... ¡Qué pringao! Tengo veneno por salvarle la vida a Scatmo. Envenenado. Tío, pero una cosa, estaba súper bugueado el esqueleto. Estaba súper lejos el esqueleto y me seguía pegando. Chicos, estoy encerrado aquí dentro porque estoy envenenado. No, esto no puede ser, tío. Terminar, no. Al terminar el video... Bueno, lo mío fue peor.
Bien, se me pasó el veneno. Por cierto, tiempo. No, el tiempo ha sido antes. No. Vengan todos a la casa. Bueno, ya estoy aquí. Ha habido un pequeño corte, pero no he muerto. No he muerto. No, ¿qué va? No, ¿qué va? No sale a ningún lado. No, menos en el canal de Brawl YT. Entra, suscríbete, no, dale a no. like. En el canal de Lord Sebax también ha salido. ¡Hala! Y Aeroport se va a hacer un canal solo para poder sacar esa muerte. Para spoilear esa muerte rara. Bueno, vengan todos aquí. Estamos aquí. Pero espérate que hay un montón de zombies. Limpiar esto. ¡Pero no limpies! ¡Déjalo! ¡Si ya has acabado! ¡Tiempo! Pero que ellos siguen pegando. ¡Tiempo! ¡Maldito! ¡Tiempo! Hay una araña ahora, ten cuidado. Diles tiempo a los zombies que dejen de venir. Dale tiempo al tiempo. ¡Maldito zombie! ¡Tiempo! ¿No entiendes? Sí, lo entendí. ¡Me dropeé una papa! ¡Me dropeé una papa! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Venga, va! Vamos bueno, adentro. aquí. Bueno, dentro, vale, dentro. Esperen que guardo la papa. Ahí está, perfecto, bien. Bueno, pues aquí termina el vídeo de hoy. No. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el segundo capítulo de Supervivencia contra Withers. Y bueno, ya lamentablemente ha muerto nuestro querido amigo Oso Rosso. Que, bueno, ha sido... Mira, ahí viene este... Es como un bug el zombie. No, se pero ha sido un bug el esqueleto, tío. Sí, es que yo lo he visto. Estaba el esqueleto bugueado en el árbol y no lo podíamos matar. O sea, lo olvidé entre otro. Que no se podía matar y encima yo estaba detrás de objetos y de todo y me seguía pegando y dando vida. O sea, sí, fue tremendo. Se perdona la muerte. Sí, se perdonan los bugs y el lag. Bien, ahí está. Entró Broly. O sea, muertes por y bien, bug. Amigos. Muertes por bug y por lag se perdonan. Se perdonan. Y es necesario poner el modo creativo. No, el modo creativo era porque me equivocaba y en vez de poner el TP... ¡Ah, claro! ¡Que nos vamos por las ramas! Amigo, claro, lo he dicho, like, favorito, compartir, vídeo y canal. Todo lo demás se agradece muchísimo. Comentad si creéis que Lord Sebax es en ocasiones demasiado femenina. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Supervivencia. Y comentad si Broly es demasiado femenino también. ¡Claro, chico! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Chao, nos vemos! ¡Que pasen bien!